Pues buenas noches. Eh, espera que voy a bajar un poco el volumen, que igual me estoy subiendo demasiado. Buenas noches. Eh, diez y un minuto, una hora menos en Canarias, 1984 en el corazón de los votantes de, de esto. Hola, hola, Macarena, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy mmm, os voy a ser francos. Tengo la garganta bajo mínimos. Si sí, ya de por sí la semana ha sido una puta mierda, con perdón de la expresión. Hoy a eso, de las 7 de la mañana me he levantado, tenía la garganta hecha unos cirios. Llevo todo el día que me cuesta respirar, incluso estaréis escuchando ahí rollo asmático. No lo sé, no sé qué cojones me está pasando, las cosas como son. Pero bueno, sobrevivo, sobrevivo. Um, bienvenidos una semana más a Diversión con Cámaras. Temporada número 2, semana número 2, día número 2, todo 2. Hoy vamos a hacer un poquito. una cosa especial. Voy a hacer eh, una editorial. Voy a soltar una soflama, que hacía tiempo que me, apete que me apetecía hacerla. No me he atrevido a hacerla hasta, hasta ahora, pero esta semana se me inflaron un poco también las. las P. Y he decidido pues, que ya es buen momento pues, para soltar mmm, un poquito de agro. Eh, soltar lo que opino sobre eh, ciertas cositas. Pero de eso hablaremos en un, en un instante. Dadme unos segunditos um, y, y hablamos, ¿vale? Dadme un, nada, un tris. Estamos aquí. A ver, como os digo, eh, llevo, llevo la garganta un poco tocadita, pero eh, aparte, la semana ha sido un poco asquerosa y nadie me iba a parar. Es lo único que he hecho esta, este fin de semana en cuanto a socializar se refiere. Ayer intenté hacer un directo, no funcionó, se me petó el ordenador. Pero hoy sí que sí, hoy sí que sí, eh, estoy aquí para soltaros una soflama, para enseñaros una cámara, hablaremos de un poquito de, de unas novedades, voy a traer hasta una noticia, um, y luego pues trabajaremos un poco el tema del cacharreo de Wallapop, que sé que os gusta, ¿vale? <coughs> para la soflama, o para la soflama, <coughs> perdón, um, eh... ¿Cuándo vas a poner los LEDs de Kodak de fondo? A mí cuando me. cuando me paguéis, a mí dadme dinero y yo compro. compro cosas para, para poner por detrás. Um, espérate, que estoy. Voy a poner así un poquito más. La cámara. Hoy he comprado unas chorraditas por Aliexpress y vendrá. Vendrá una de esas chapas de publicidad para poner por ahí detrás. Y había comprado un cartel de Alfa. Far rapid super guapi pero no sé si me lo acabarán enviando a ver bueno eh, ya que estáis unos cuantos os, os hago un poco un, una intro de lo que de lo que os quiero contar hoy y a partir de ahí pues ya nos ponemos manos a la obra con el tema de, de la soflama eh, esto ya sabéis que yo no suelo, no suelo ser muy, muy crítico bueno sí soy un poco crítico en las cosas como son no a donde quiero llegar a parar es que normalmente en este canal no suelo hacer muchas críticas más allá de las reviews o de los análisis que pueda hacer a productos no me suelo meter mucho con las personas vale intento evitarlo um, por qué pues básicamente pues porque no, no creo que sea lo conveniente. El único mensaje así un poco tal que hice fue cuando hace hace ya un buen puñado de semanas, incluso hace unos meses, puse cierto mensaje por ahí detrás, ¿vale? Eso fue porque ciertas personas de las que además hoy pienso hablar, um, o cierto tipo de personas me hincharon demasiado los los balones que tengo ahí debajo y y bueno, um, fue algo muy rápido, no fue, com, no fue algo muy, muy extenso, pero hoy sí que. sí que quiero ampliar un poco ese concepto. O más que ampliar ese concepto, voy a hacer un poco un análisis de cómo está el, el sector de la fotografía, cómo está el sector de la fotografía analógica, y sobre todo lo que quiero dejar claro es las posturas que creo que se dan en muchas ocasiones como en, en todos los sitios, en todos los grupos, en todos los, en todas las aficiones, pero, pero, me voy a centrar en un grupo de, de tipo de personajes, es que no quiero ni llamarles personas, ¿no? De, de este mundo del que nos, nos, gusta que son, pues excluyentes, son um, elitistas, tienen un punto de snob, gente que a mí, pues puedo respetar eh, su forma de su trabajo. Incluso sus opiniones, pero lo que no quiero es que sean excluyentes. ¿Vale? Um, antes de empezar, voy a agradecer a Nuria que se ha suscrito otra vez con Prime, que su suscripción es de 4 meses para los LEDs. Ahí está, pues muchísimas gracias. Veréis, podemos hacer una cosa, porque he preparado una luz para la Solflama, para la Solflama, ¿vale? Que es la siguiente. Aquí se ve que estoy poniendo un poco rojo, ¿vale? Un minuto, ¿queréis que haga la solflama así? Vosotros diréis, si lo hago así, en modo infierno, en modo ar de Troya, vale. Pues se queda así. Vale. Os voy a. Voy a empezar, ¿vale? Eh, me acabaré perdiendo, no he preparado nada, simplemente es porque quiero empezar a soltar un poquito de, de agro y, y soltar unas cuantas opiniones y demás, ¿vale? Um, perdonadme ahora, modo Drácula. Perdonadme porque a partir de ahora voy a ocultar el chat, ¿vale? Y por aquí, pues no le voy a hacer caso tampoco, ¿vale? Qué intensito. <laughs> pues sí. Vale, um, dicho esto, vamos a empezar. Eh, vengo vengo desde, que, desde que empecé a tomar un poquito más en serio el, el coleccionismo eh, y me metí en una serie de, de grupos y de, y de páginas y de... Y de sitios relacionados con la fotografía analógica me he encontrado con una serie de personas o de mejor dicho de personajes que que tienen cierto punto de excluyente eh, yo ya los he bautizado quienes me conocéis ya sabéis cómo los llamo pero si no lo sabéis pues bueno son los portalibanes. son personas que ven la fotografía analógica de una forma y si no la concibes como ellos tenemos un problema serio. ¿Vale? Esto, pues bueno, pues no sería tanto problema de no ser porque denostan, eh, se meten, incluso insultan, prácticamente, rozan el insulto, a, de creadores de contenido, de fotógrafos y fotógrafas, en definitiva, de personas que ejercen la fotografía como a ellos les sale, de sus bajos, Y, y que este, este tipo de personas, los portalibanes, lo único que quieren es como, como, como sentar cátedra, ¿vale? Yo entiendo que cada uno tengamos nuestras formas, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver la fotografía. A unos les gusta la fotografía de, de estudio, a otros eh, la fotografía documentalista. Yo soy muy documentalista, lo admito, lo reconozco. Luego hay gente que, que tiene una mano para lo artístico, para lo abstracto. Casi hay algunos que son, un dadaí, que son dadaístas. Bueno, yo entiendo que cada uno tiene su forma de ver. Lo que creo que no es, ni bueno, no es ni bueno para uno mismo, ni bueno para los demás, es el imponer o el, sobre todo, infravalorar el trabajo de los demás. ¿Vale? esto empieza sobre todo un... esto empieza hace ya unos meses cuando una serie de personas empiezan a meterse con por ejemplo con el film sub con la lomografía con las cámaras de juguete con una serie de cosas con las que ellos nunca han jugado ni jugarán ni utilizarán ni les interesa ni les parece atractivo que me parece de puta madre yo que sé, pues por decir algo, a mí no me gusta el brócoli, pero no voy a insultar a alguno de vosotros o de vosotras si os gusta el brócoli. Simplemente diré, el brócoli no es para mí. Lo que no iré diciendo nunca es, vaya puta mierda el brócoli, vaya puta mierda el brócoli que es asqueroso, los que comen brócoli no tienen ni puta idea y cosas así. Eso me parece mmm, muy, muy, muy feo. Muy feo, sobre todo cuando estamos dentro de un mundo que cada día es más pequeño, como es el de la fotografía analógica. Pero voy a ir más allá. Vamos a quedarnos ya no en la fotografía analógica, vamos a ir más allá. Vamos a hablar de la fotografía. ¿Vale? Antes de irnos, la gente que se mete con, con los que disparan caducado o con los que disparan el film sub, no sé si son conscientes de que las personas que hacen eso... Caducado, Lomografía, Film Sub. Son personas que están consumiendo una materia prima que tienen en común los portalibanes y ellos, que es la película. Sea fresca o no, es película. Y todos sabemos que tanto la película fresca como la caducada tiene un volumen, tiene una, unas cantidades. Cuando se acabe una, se utilizará la otra, quiero decir. No hay, tanto, no hay tanta película caducada como para durar toda la vida. Entonces, si van a utilizar película caducada y no queda película caducada, no te preocupes, van a comprar fresca. Y eso es bueno para ti, amigo por Porque mientras estén comprando película, están está habiendo o se está ampliando la demanda del producto, que es la película fresca. ¿Vale? Y no estamos como para, para ir diciéndole a la gente que no dispare en, en analógico. Porque cada día somos menos. Cada día hay menos emulsiones. Cada día es más difícil. Bueno, hay menos emulsiones, aunque sí que es cierto que hoy voy a hablar de una nueva película que está por ahí. Pero cada día hay menos emulsiones. Cada día hay eh, menos fabricantes de película. Y tú, amigo por Talibán, te estás metiendo con gente que consume eso. Si lo que necesitamos es que. No, no que haya 5 millones de personas, por decir algo, o 20 millones de personas en el planeta que utilicen o que consuman. Eh, ¿Cómo se llama? película. No, lo que necesitamos es. 30 millones. Y el año que viene, 40. Y dentro de 15 años, haya 40 millones de personas que utilicen película. Es así de sencillo. Yo, esto se lo hice ver a una persona. O se lo intenté hacer ver a una persona. <coughs> el problema es cuando esas personas te dicen que, bueno, que, que la solución no está ahí. Que, que la solución no está en, en consumir película. Bueno. Si ellos se quieren cerrar los ojos o si ellos se quieren tapar los ojos, no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero lo que está claro es que vivimos en 2021, que los que hacemos fotografía analógica, los que nos gustan las cámaras fotográficas analógicas, disparamos película, la revelamos, la procesamos, hagamos lo que sea en el mundo analógico, no somos tantos, somos más bien pocos. Hoy os quiero enseñar, vamos a utilizar una herramienta que es Google Trends, que mide las tendencias, es decir, las búsquedas en, en Google de temas, Relacionados con la fotografía, con la fotografía digital y con la fotografía analógica. ¿Vale? Esta gente, además, es que vive en. Este tipo de personas viven un poco en una burbuja. Porque creen que su, vid, su, su forma de ver el, el, eh, la fotografía digital o fotografía analógica es única. ¿Vale? Dame un minutito que voy a echarme un traguito de agua. Esta gente, amante de cámaras caras, cámaras de altas prestaciones, se cree que el mundo entero trabaja con ese tipo de, de material y con sus películas, que normalmente son películas caras, profesionales. Lo mismo que, digo antes, que he dicho antes: yo puedo entender que tú puedas estar disparando diapositiva todos los días de tu vida, o puedas disparar mil portras. Me suda lo que tengo ahí abajo. Pero los demás igual, o no podemos o no queremos o no nos gusta. Respeta y no te metas con mi forma de ver el mundo. Sobre todo cuando mi forma de ver las cosas es totalmente compatible con la tuya y juntos somos más. Es así de sencillo. Esta gente son los que los que dicen <coughs> Que claro, que, que por qué eh, los fabricantes de cámaras no venden cámaras fotográficas analógicas nuevas y te dan ganas de decirle, no, si sí, si sí hay cámaras nuevas, pero hay cámaras nuevas para según qué públicos y según qué resultados. Lo que no te van a hacer es una cámara profesional, porque una cámara profesional cuesta mucho dinero y en la actualidad el mercado de la... Foto, de la de los productos fotográficos, es decir, de las cámaras fotográficas de primera mano, está en caída libre. Permitidme que comparta pantalla con vosotros. Dejadme un segundito. A ver si se carga, ¿vale? Vale. Esto que veis aquí... A ver si lo puedo ampliar un poquito. Vale. Um, esto es. Las ventas de cámaras digitales de la CIPA desde 1999 al 2020. Os preguntaréis qué carajo es la CIPA. A ver si lo veis ahí. Vale. La CIPA es. La sociedad de fabricantes de cámaras de Japón. En este conglomerado están pues, Nikon, Canon, eh, Starrico, Pentax. Estoy, estoy dubitativo sobre si está Sony. Me imagino que también. ¿Vale? Yo diría que sí. Por el volumen, yo diría que sí. ¿Vale? Esto es un dato, por cierto, no, se va, no, estoy, no, no vais a poder ver el logo, pero es de estadista, ¿vale? Si os fijáis, en 1999 apenas se vendían cámaras digitales. ¿Por qué? Pues está claro, el precio. Pero a medida que pasan los años y que se abarata el proceso de fabricación, y sobre todo los materiales se llegan a vender hasta 121 millones de cámaras en 2010. ¿Vale? Vosotros ahora mismo tendréis, no, no sé si veis aquí, esto es un móvil, ¿vale? Pues un smartphone se puso más o menos de moda. Sí que es cierto que yo tengo uno más o menos sobre el 2007, 2006. El primer smartphone, entre comillas. Pero el megaboom nace más o menos entre el 2010 y el 2012. Aquí es cuando gastas, gastas, cuando. Cuando se aumenta, cuando aumenta, digamos, el, el volumen de smartphones. Aquí empieza el, el mega éxito. Aquí empezamos a tener todas las personas eh, amantes de la tecnología, un teléfono móvil con cámara. Y digamos que con el mega éxito que ha tenido, por ejemplo, el iPhone, esto ha ido descendiendo. Pero ojo, no solo el iPhone. Este móvil que veis aquí tiene tecnología Leica, hace unas fotos increíbles. Huawei está, como ya os digo, tiene un acuerdo de colaboración con Leica. Pero luego también ha habido móviles que han tenido colaboraciones con Hasselblad, por decir algo. ¿A dónde quiero llegar a parar? A que... Con la llegada del smartphone, el mundo de la fotografía digital, de las cámaras de fotos, aquí están tanto compactas como reflex, ha ido descendiendo. Y ahora mismo no estamos en el, en el mínimo histórico, porque el mínimo histórico fue al comienzo de los tiempos. Pero ahora mismo se venden solo 9 millones de cámaras. Y tened en cuenta que esto es de la CIPA, los fabricantes de Japón. Que, que en 2021 ya no hay fabricantes en, en Europa. Ya no existe Pentacom. ¿Vale? Eh, Kodak ya no vende cámaras. Y las cámaras que puedan vender uh, Fujifilm, pues me imagino que también estarán por aquí. Y Polaroid, pues. Polaroid. <laughs> el volumen de, de, fabrica, de fabrica, cámaras polar, de fabricaciones de cámara Polaroid. Será muy limitado de venta de, de cámaras Polaroid, perdón. Faltan las GoPro, pero las GoPro también sería interesante ver la evolución. Ya estáis viendo a dónde quiero llegar a parar. Si ahora mismo en todo el mundo, el año pasado, bueno, el año pasado sí, se vendieron menos de 9 millones de cámaras fotográficas digitales, vosotros pensad cuántas personas de vuestro alrededor en los últimos tiempos, y sobre todo pensad más allá de vuestras amistades fotógrafas, ¿vale? ¿Cuántas personas de vuestro entorno, familiares, amigos y demás, se han comprado una cámara en los últimos tiempos? Yo es que puedo contar, es que los cuento con esta mano, chicos, con esta mano. Mira, tienes aquí los productores a la, a la derecha. Justo, justo lo estaba leyendo ahora el chat mientras bebía un trago de agua. Gracias, Carlos. Ahí lo tenéis. Todos estos fabricantes han generado 9 millones de ventas. 9 millones de, de ventas el año pasado. Si. Para un público potencial, como es el de la fotografía digital, solo se vendieron 9 millones el año pasado. Imaginaos el volumen, la. la demanda, sobre todo la demanda que pueda haber de fotografía analógica. Yo os diría, es que no, no tenemos ese dato, pues va a ser muy difícil sacar ese dato, pero yo me imagino que por cada. Por cada 10, 15 personas, o vamos a decir que por cada 10 personas que utilizan digital hay uno que utiliza analógico. No he podido encontrar datos de la venta de, por ejemplo, película el año pasado, porque será mucho. Porque es muy complicado. Pero está claro que si estos datos son tan jodidos y estamos hablando de digital. Imaginaos lo que podría ser la demanda en estos momentos de cámaras analógicas de primera mano. ¿Estaríais dispuestos ahora a comprar...? Porque claro, te dicen no, pero es que, por ejemplo, Olympus o Pentax, Olympus, ¿no? Vamos a decir, Olympus, que fabricaba las OM10 y las OM2 y todas las OM, ha seguido fabricando cámaras. Joder, ¿qué le cuesta fabricar una OM1 si ya sabe cómo se fabrica? Lo que hay que también entender es que Olympus no tiene una fábrica para cada modelo, tendrá dos fábricas. Y esas fábricas, los sistemas de producción, están adaptados a los modelos específicos que se están vendiendo en ese momento. Esto no es como una cocina donde vas y le dices, prepárame un filete. Y solo tiene que sacar el filete y prepararlo aquí si quieres un filete tiene que montar todo el sistema todo el procedimiento tiene que ir al matadero entonces tendría que montar la línea de producción y esos son muchos millones y calidad productos fabricación envíos aranceles todos esos gastos Estaríamos hablando que una Olympus pues no costaría como cuesta ahora una OM2 por 150 euros. Es que estaríamos hablando de una cámara que costaría 300 o 400. O Sería una auténtica locura, como mínimo, ese dinero. ¿Dónde puede haber, ¿Para dónde puede haber o podemos encontrar posibilidades? En fabricantes premium. Leica se lo podría permitir, ¿por qué? Porque ofrece excelencia, porque Leica no vende sus, los números de Leica no son no tienen que ser enormes, sino tiene que seguir siendo un referente de calidad y aún así Leica tiene claro en qué momento vive, respeta a lo analógico, pero entiende lo que hay. Hace no mucho, yo creo que fue el año pasado cuando Nikon dejó de fabricar la, la última F6, creo que era. ¿Por qué dejó de fabricarla? ¿Porque se aburrió? No, porque no había oferta. Porque no había demanda, perdón. La oferta era mínima. Si buscáis en Internet, Nikon ha tenido que ir cerrando, por ejemplo, por centrarme en Nikon. Nikon ha tenido que ir cerrando eh, fábricas de objetivos. Eh, fábricas de, de cuerpos, ha tenido que sacar su producción o ha ido sacando su producción de Japón a Tailandia para abaratar costes. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas. Nikon lleva ya varios años en pérdidas. No corre, no corre peligro porque a Nikon le pasa lo mismo que le puede pasar a Leica o que le puede pasar, por ejemplo, a Olympus. Que el negocio grande de, de estas marcas no está en vender cámaras sino más bien en ofrecer productos para, indu para la industria pues por ejemplo sensores de medición eh, si vais por ejemplo a una fábrica de vehículos es fácil es fácilmente es fácil que os encontréis con máquinas Leica que midan precisión o por ejemplo Olympus eh, tienes los los a, no va a salir ahora los microscopios pasa un poco como pasa con con Amazon, Amazon, donde fabric, donde saca verdaderamente dinero, es en productos online, no en vender cosas en su marketplace. Y pensad un poco también en lo efímero del, de la situación. En 2014-2015 estalla el boom de las GoPro. Un poquito antes, 2013-2014, yo creo que fue. Hoy en día ya no hay tanta demanda de GoPros. ¿Por qué? Porque en cuestión de 3-4 años entraron en ese sector, aparte de GoPro, Nikon, Canon, Sony, Xiaomi. Y un montón de fabricantes eh, chinos que hacían productos clónicos o marcas blancas que hacían productos mucho más baratos, y el mercado se llenó de cámaras de acción, se saturó. ¿Hoy GoPro sigue vendiendo cámaras? Sí, de hecho, es muy más que probable que GoPro venda más cámaras que casi todos estos fabricantes juntos. Bueno, si hoy en día es difícil vender una cámara full frame por, los por el precio que vale, imaginaos lo que tendría que ser vender una full frame analógica. Es que estamos, nos guste o no nos guste, estamos en mínimos históricos de fabricantes de toda la vida, como los que estáis viendo a vuestra derecha. Nikon, Panasonic, eh, Rico, Pentax, Olympus. Tenemos que ser conscientes de esas cosas. Yo recuerdo un día, esto que estoy haciendo hoy con vosotros, no me lo puedo permitir en un, en, en un chat, porque es imposible resumirlo o, o compactarlo. Pero antes de hablar... Siempre me gusta a mí mantener una reflexión. ¿Por qué Nikon no fabrica más cámaras F? Uno, porque no habrá de oferta ni demanda. Dos, porque el coste sería brutal y reduciría mucho la demanda, aún más la demanda. Y tres, porque la gente no lo iba a comprar. La gente no lo iba a comprar. Es triste, pero es cierto. Tenemos que vivir. Tenemos que tener claro eso. Que, por desgracia, nos guste o no, no vamos a ver mejores cámaras de las que tenemos ahora mismo en el mercado. Y vamos a tener que trabajar mucho con segundas manos. Y sobre todo vamos a tener que mimar y cuidar mucho las cámaras que tenemos. Si os fijáis... Ha habido un gran esto creo que lo comentaba un día con con María, no sé si estará por ahí. Hubo un boom de los laboratorios, ¿por qué? Porque nos encontramos con que de la noche a la mañana pues la gente empezó otra vez con la fotografía analógica, menos de los que nosotros creemos. Y joder, empezaron a salir laboratorios o proyectos pequeñitos que muchas veces eran Pseudoamateurs o pseudoprofesionales y que bueno que, que ofrecen esos servicios. porque Pues porque los estudios y laboratorios de nuestros barrios desaparecieron, pues más o menos aquí, en 1920, en 1920, iba a decir, en 1999, en el año 2000, entre el 99 y el 2005, desaparecieron la gran mayoría. Que por cierto, ahora les van a dar ya el. El puyazo definitivo con el tema del DNI. Pero de eso ya hablamos otro día. Por lo que, le decía, lo que decía María, salieron muchas, muchos laboratorios, pero hay muy pocas eh, tiendas o talleres de reparación. El futuro de la fotografía analógica pasa por eso por los talleres de reparación. Porque si queremos una cámara profesional de formato medio, como por ejemplo una, una Pentax 6, 6x7, eso no, se, no lo vamos a encontrar nuevo. Y si lo encontramos nuevo, porque está a estrenar, vamos a tener que pagar una cantidad brutal de dinero. Pero si nos compramos, por ejemplo, hoy me he encontrado en Wallapop una, una Pentax 6x7 por 900 euros, yo doy por hecho que si me la comprase hoy, tendría que ir a un taller de reparación a que le hiciesen un celea, a que me hiciesen una apuesta a punto. Por hoy pasa el futuro. Y el futuro pasa por divulgar y por ser inclusivos. Y esto ya sé que, que va a sonar un poco a. Me vais a decir, ya está aquí el, gilipo, el giliprogre y su puta madre. Mira, me suda la polla a todas esas cosas. Aquí tenemos que tener una cosa clara, y es que necesitamos cada vez más personas que disparen en analógico. Cada vez más, invitar a nuestras amistades fotógrafas a que prueben la película. A que se reencuentren en algunos casos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que haya mucha demanda. Y si tu primo lo que quiere es sacarse fotos con una point en shoot... De puta madre. Y si tu hermana lo que quiere es eh, sacar fotos de estudio con una cámara de fuelle de 1920 en 120... De puta madre. Y si tu primita... De 15 años descubre tu Diana y quiere disparar en versión lomográfica, de puta madre. ¿Por qué? Porque ya no seremos unas, un solo portal Iván. Seremos 4, 5 N personas que estamos consumiendo película. Porque estamos dependiendo, no sé si sois conscientes de que estamos dependiendo de 3, 4 eh, fabricantes de película a día de hoy. Dependemos de Ilford, de Kodak, de Fuji, de Foma, de Rolle y de poco más, de los chinos de Shanghai y de poquitas cosas. Porque el Homography todo es rebrandeado. Cosmofoto, que es el clásico, que es un clásico ya, es un Foma 100 con nuevo packaging. Si queréis, un día sacamos en Wikipedia, tenéis el listado de procedencia de todas las películas que están ahora mismo a la venta. Aquí es importante que. Que tengamos en cuenta eso. Se están dejando cada, cada seis meses. Nos encontramos con que algún, alguna película desaparece. Film es el mejor hecho. Ya hemos visto desaparecer alguna que otra en los últimos dos, tres años. ¿Por qué? Te manda. Y si. No quería dar nombres. Pero si Carlos Baselga. Si Baselga quiere hacer Fujifilm. Digo, quiere hacer Fujifilm. Quiere hacer Film Sub. Con. Un carrete. A mí me trae. Me da por culo. A mí esta gente, estos portalibanes, me recuerdan mucho al clásico. al clásico cuñado que se ríe de los veganos, que te dice que si. que si te tomas un vino y le echas no sé qué, eso lo estás destrozando. Mira. A mí me gusta esto así. Yo te digo cómo tienes que hacer tus cosas, no, pues a mí me dejas disfrutar la vida a mi estilo, a mi rollo. Y en paz. Porque es que si me dijese que estoy destrozándote todo el vino, ¿vosotros qué creéis? Que porque aparezca ahora que es que esta gente, es que los portalibanes empiezan a decir, no, cosas de los youtubers y demás. ¿Vosotros os creéis que si mmm, los 15 youtubers fotógrafos más famosos de, de Latinoamérica y de, y de habla española empezasen a hacer todos Philip Sup? ¿Te crees que Kodak iba a dejar de fabricar cosas o de película fresca tal cual? No. Lo que haría Kodak es decir: aquí hay más gente y van a necesitar más película. Vamos a tener que ampliar. Y van a haber ampliaciones de producciones. Y no nos va a pasar lo que nos pasó el año pasado: que nos quedamos 6-7 meses sin, co sin Color Plus. Y lo mismo con el C200. Y cuando viene y cuando vuelven. Como la demanda es tan grande, porque somos cuatro, pero los cuatro a la vez queremos el mismo puñetero carrete, se inflan los precios. Entonces, yo lo que quiero decirle a estas personas es que dejen de ser, y voy a ir dejándolo porque llevo 40 minutos dándolo la puta turra, lo que quería decir, bien claro, es que esta gente son excluyentes. Y le pasa lo mismo que les pasa a los machistas, a los racistas y a todas esas personas que hacen chistes de mal gusto, que muchas veces no le reímos las gracias, pero callamos. ¿Y quién calla otorga? Entonces, si estas personas, yo por suerte, por suerte he dejado de escuchar a esas personas. Pero si un día me encuentro cara a cara con una persona de esas o aparece en mi canal de Instagram o aparece en este canal, le voy a decir eso. Tu mierda me importa tres pepinos. No sé si me gusta o no tu trabajo, pero por favor, deja hacer que haga mi trabajo como me salga de los huevos. Punto. Como si quiero coger un hectar 100 mear sobre él. Echarle un poquito de azafrán y dispararlo después. Lo que he hecho es ir a foto R3, a fotocarrete, a foto Impex, o a la tienda de mi puto barrio, o a quien sea, y le he comprado un, un carrete. Eso es lo importante. Que haga lo que haga, compre carrete. Que ese señor o señora va a disparar a su pareja unas fotos, de puta madre. ¿Por qué? Porque compra carretes. Y los mismos ejemplos de antes que os he dicho de familias y tal. De puta madre, ¿por qué compran carretes? Así que menos hostias. Aquí ya me ha salido mi vena vasca. Menos chorradas. Hay que ser más inclusivos. Hay que tener la mente mucho más abierta. No tengas que imponer tu opinión de mierda, por otro lado. No impongas nada. Sea abierto. Ser respetuoso. Si no te gusta, no mires, pero lo que no hagas es decir qué tengo o no qué tengo que hacer. Y aunque no me lo digas de forma directa, estar despreciando e infravalorando el trabajo de los demás es eso. Despreciarlo. Así que esto es todo lo que tenía que deciros. Joder, me he dado cuenta que me he quedado aquí en pequeñito. No sé si queréis que ponga un minuto trends punto habéis escrito un montón. No sé si, si queréis que os lea un poco porque... A mí nadie me ha hecho nada en especial. O sea, dadme un minuto porque voy a poner la luz, porque es que esto ya me parece poco serio. Um... <coughs> ya estoy por aquí. Ya os digo que. No me pa eh, nadie me ha hecho nada en particular. Pero estoy cansado. Y de la misma forma que muchos días me levanto, encuentro una actitud mala y se lo digo a una persona. Pero mala puede ser. Pues porque un compañero, por decir algo, por un compañero de trabajo eh, tiene una actitud machista o racista. Eso no lo voy a concebir. Joder, pero es que es tu compañero de trabajo, tienes que aguantarlo, ya. Pero es que vivo en 2021, vivo en una sociedad con unos valores y sobre todo con un pensamiento actual que, mira, si tienes que utilizar la expresión Moro en 2021, pues mejor quédate en casa. O cógete el de Lorian y te vuelves a 1964. Pero en 2021, el racismo no. La igualdad, sí. Y sobre todo me molesta. Me molesta ese tipo de personas que, si estás en un grupo y empiezan a hablar mal de los films sub, o, o empiezan a hablar mal de que la lomografía es un asco, o si dicen que el FOMA es una película de, de muertos de hambre, eso puede calar en una, en una gente. Y sobre todo son mensajes erróneos. Son pensamientos erróneos. Bueno, lo de la sociedad, digamos que tú tienes unos valores. Yo tengo unos valores, pero lo que no voy a concebir es que en un mundo como el actual pueda haber racismo, pueda haber machismo y pueda haber homofobia. No, lo voy a consentir nunca. De la misma forma que siempre suelo decir lo mismo. Si hay una persona así que me sigue en alguna de las redes, le invito a que no me siga, porque lo que se va a encontrar es todo lo contrario y opuesto. Y lo que no quiero es ese discurso. Porque ese discurso atenta normalmente contra los principios y contra la identidad, incluso contra los derechos de muchas personas, de personas que son como nosotros. Bueno, para que os veáis, para que os hagáis una idea. Búsquedas en Google. Vale. Mira, España, últimos 12 meses no, desde 2004 hasta ahora. Las búsquedas de Nikon, ¿cómo han ido bajando desde 2004 hasta nuestros días? Vamos a añadir otra, Canon. Canon, ya sabéis, que tiene un poquito más de, de puntito, es que no sé si llamarlo mainstream, pero sí que es cierto que es como la... Es que no sé, no, no, ni siquiera podría decir que es la que más vende, pero sí que tiene como un, un poquito más de notoriedad en la sociedad. Pero si os fijáis, es la misma evolución. Es prácticamente la misma evolución constante. Bajando. ¿Vale? Voy a hacer una cosa. Voy a quitar. Vamos a buscar GoPro. Lo que os digo, más o menos en 2013-2014 tiene el mega hype y luego empieza a bajar. Vamos a buscar la homografía. La homografía tiene unos puntos grandes, unos puntos top, más o menos hace 10 años. Yo recuerdo que hace 10 años tuvo... Un momento revival. Con las cámaras colores plus Con la Lomo Kino, Con unas cuantas cámaras que salieron por ahí. Pero luego ha ido bajando. O sea. Si buscamos lomografía. Fijaos. La lomografía. Un éxito considerable al principio de, del siglo XXI. Y ahora muerta. Ya sé que estos, este, este trocito de aquí no nos puede decir nada. Porque. Porque la pandemia. Pero ya veis de dónde viene. O sea, es una auténtica locura. Así que. Tened en cuenta cómo está ahora mismo el interés en la fotografía. Porque estamos bajo mínimos. Incluso podemos buscar fotografía. Fijaos, más o menos este ha estado estable, aunque sí que es cierto que al comienzo estaba mucho más top, tenía más claves, tenía más hitos. Y por cierto, las, las comunidades donde más éxito de búsquedas tiene eh, fotografía analógica. Curioso, en Galicia. ¿Ves? Es que ese es otro tema. ¿Es fotografía química? Sí. ¿Cómo lo conoce la gran mayoría de la gente? Analógica. Ese es el problema. Bueno. Hasta aquí la... la soflama, ¿vale? Los catalanes hacéis cosas. Los catalanes tenéis vuestra cosa. A ver, los catalanes tenéis un problema que son... Algún día hablaremos del problema que ha tenido Cataluña con las gafas de pasta de colores. O sea, eso es para haceros lo ver, ¿eh? O sea, no sé qué os regalaban. No sé si al, al cumplir cierta edad, la mayoría de edad, os decían, mira, te guardas estas gafas de pasta de color mmm, chillón. Porque dentro de unos meses o dentro de unos años los vas a necesitar. Fotografía química. Buscamos ahora. ¿Qué queréis? Fotografía química. Esperad. Yo vuelvo a compartir pantalla. Es que no hay ni términos de búsqueda. Vosotros tenéis en cuenta que fotoquímica le estamos llamando ahora porque tenemos unos conocimientos y porque nosotros somos expertos, porque la gran mayoría de personas que estáis por aquí tenéis unos conocimientos altos en fotografía. Pero para mi padre, que ese señor... Que tiene ya 80 años, 79 para ser exactos. Que ha disparado, no más carretes que yo, porque el volumen de carretes que he disparado yo ha sido muy salvaje. Pero es un decir, que ha disparado muchísimos más carretes que yo. Para él es la, la fotografía de carrete, de película. En unos años las gafas de pasta de colores serán como las cámaras analógicas, solo se encontrarán en Wallapop. Yo tengo unas. Yo tengo unas. Muy buenas, Héctor. Yo siempre lo he conocido como analógico. Es que es eso, yo hasta que hasta que no vi el grupo que se llamaba Fotoquímica, yo además a este tipo de. Una, a este tipo de, de fotografía. Le llama analógica. ¿Por qué? Porque la, a la mayoría de personas que no conocen este tipo de fotografía le puede sonar algo la fotografía analógica, porque conciben el, el, la, el, la foto analógica a la foto de carrete. Pero si les digo fotoquímica, se me van a quedar un poco raros. Se van a creer que hago breaking de Breaking Bad. O sea... Así que. Esto es un poco lo que, lo que veo. Vamos a buscar Hasselblad. Mira, la evolución de las Hasselblad en búsquedas. En inglés. A ver, yo. Mmm, todo lo que veo en, en inglés de tiendas grandes utilizan analog photography. Ya sé que no es el término correcto, pero es un poco como. Como todo, es el término que se adoptó. Yo recuerdo que, por ejemplo, hubo un día un, un señor que me soltó una soflama de las suyas. Porque dice, dije que, que las Olympus Pen eran cámaras de medio marco o half frame. Y vamos. Básicamente casi me, casi me, me rompe el carné de fotógrafo por no haber dicho de medio formato. Y es como, ¿qué más da? más entendido? Sí. Pues no te pongas snob. Es que esto es un poco de por Talibán. Fuera. Yo sé si que os enseño unas gafas de sol de propaganda que tiene una historia por detrás, pero bueno, eso ya os la cuento otro día. Bueno, al lío, um, mira, aprovecho que estoy por aquí y os cuento un poco la noticia que os iba a comentar, ¿vale? Vale. Vale, eh, creo que todos conocéis un poco el, el fabricante Cosmofoto, no sé, todos lo conocéis, ¿no? El que no lo conozca, que diga algo en el chat. Vale, doy por hecho... <coughs> doy por hecho que sí, que, los conoce, que lo conocéis, vale. Cosmofoto es un proyecto de un tipo inglés que además tiene una pasión también absurda por las cámaras eh, soviéticas. En eso coincidimos, ¿vale? Y, y es famoso porque sacó, un, sacó una película que se llama Cosmofoto, ¿vale? Si aquí pongo cosmofoto, vamos a ver. Shop, ¿vale? Vale, eh, este señor, básicamente lo que ha sacado es una película con un packaging muy bonito, muy rollo soviético, con unos tonos, el nombre, el rollo de la cámara y tal, un rollo muy soviet, y yo creo que por eso caló. Estas películas ahora mismo lo vende ya tanto en formato medio como en, en 135, en 35 milímetros. Eh, es famoso esto porque no deja de ser un carrete o un rollo de forma 100, pero rebrandeado con un nuevo packaging, ¿vale? Um, este señor sacó estas. Pues hace no mucho decidió lanzarse en Kickstarter un, crow un crowdfunding para sacar la eh, Alien Shadow que es de ISO 400. He participado básicamente porque quería probarla para tenerla en el. Me diréis para qué si es es rebrandeado seguro igual hasta estás pagando un precio absurdo por un foma 400. pues no va a ser foma 400 lo ha descartado. El tema es que eh, llegó, al, llegó a, al dinero que se tenía que, que llegar, que eran las 41.000 41 libras. Yo lo apoyé, creo que me van a llegar pues estos cuatro, cuatro carretes de 35 milímetros. Y, y según tengo entendido, empezarán a llegar a partir de finales de este mes. Empezarán a salir de, de, de Reino Unido. Que por cierto, vaya, palo me han dado para, para sacarlas de allí. Que si lo llego a saber, pues me quedo con... sin hacer este experimento. El tema es... Nada, comentaros eso. Que de aquí a dos meses veremos qué tal funciona esta película. ¿Vale? Según he leído por ahí... Es que no sé dónde lo he visto. Uh, me pone, pone similar a... Eh, medio contraste y grano fino cuando lo cuando disparas a la, a la velocidad nominal, comparable a las películas de Ilford, Pan 400 y la Delta 400. Entonces, el asunto que veo es que muy probablemente este señor eh, haya cogido Kenmer 400 o... Oh. O la, la Ilfor Pan 400. Y la venda rebrandeada. Porque ya sé que Ilfor hace esto. O sea, quiero decir. Ilfor fabrica para otras, para otras marcas. Así que. Muy probablemente la 400 tenga algo que ver con Ilfor. No he leído mucho, ¿eh? No he investigado. Pero, pero tiene pinta. No obstante, pues. Llegarán. Yo creo que llegarán ya en, en octubre. <coughs> y. Y les echaremos un vistazo vale os preguntaré con qué cámara la disparamos y demás va a ser de, de 35 milímetros ¿eh? de momento no lo va a sacar en formato medio Sí, lo que dice foto que tiene pinta de ser la misma maniobra que, que la de 100 ¿Habéis probado algo de Adox? Eh, pregunta María. Yo que. No. No. Me iba a comprar la que es diapo en blanco y negro, pero. Pero cuando fui a comprarla. Eh... Cuando fui a comprarla en PhotoImpex, no había. No sé si era líquidos para procesar. O no había. Es que era el problema, el problema que tiene PhotoImpex. Que, no tiene... que los gastos de envío siempre son no hay gastos de envío gratis. Y claro, son 10 pavos desde, desde Alemania. Así que pero siempre he querido probar. Lo que no sé lo que no sé es si eh, si Adox es rebrandeada, que yo creo que sí, también. La escala, eso es María. Vale, voy a ponerme por aquí. Uh, voy a pasar una pantalla completa. Yo es que en este ordenador no tengo el listado de. de películas. Sé que, lo ten... sé que está en... en Google, pero no lo. Digo en Google, en Wikipedia, pero no lo tengo por aquí. Se podría buscar, ¿vale? ¿Qué más os podemos hablar? Eh. ¿Qué quieres que os cuente? He comprado alguna otra cosa. En breve tengo que hablar ya con, con mi buen amigo Moja porque tengo un montón de material que. que. que importar. Porque igual tengo. no lo sé. Pero puedo tener igual como 20 kilos de material para importar. No lo sé, no lo sé. Una barbaridad. Una barbaridad. Que cuando llegue no sé si voy a tener que hacer un. un unboxing o. O, la, o, un, o una maratón, porque vamos. Ahí va a salir de todo. Um, ¿Qué más os iba a comentar? ¿Os tenía algo más que comentar? No lo sé, no lo sé. Os he traído hoy también, aprovechando esta semana, he probado esta cámara. A ver si se enfoca. Esta contaflex de FaceIcon que lleva conmigo pues como 3 o 4 años ya. Que es una mega mole porque pesa una barbaridad. La he probado. Si queréis, os enseño un poco los resultados y os digo un poco cuál es mi, mi experiencia. De estas hay como 2 o 3 más por casa. Son cámaras muy típicas, muy, muy fáciles de encontrar, se vendieron bastantes. Este es de los modelos de, de gama alta ya, aunque solo tiene un TESA. Pero ya tiene fotómetro de selenio. Los acabados son bastante mejores que otras que tengo por ahí. Esta Contaflex ya es de las, de las avanzaditas, entre comillas. Pero son cámaras reflex, de objetivo intercambiable. A ver si lo puedo sacar y os lo enseño. Ahí tenéis el tesar fuera. Y ahora a ver si lo meto. Ahora. Creo. Ya está. ¿Vale? Aquí veis. Ahí veis las aperturas y las velocidades. Va cortito de velocidades, esto solo tiene 1.500. Es pesada, esto pesa más de un kilo, yo diría que esto pesa más de un kilo. Pero el fotómetro, por ejemplo, tienes, tiene, lo tienes en la ventana, también lo tienes aquí en la parte superior. Muy curiosa. Encima las velocidades también van. Las velocidades van sincronizadas con. Con las aperturas y tal. Está muy, muy, muy guay la cámara. De construcción súper buena. O sea, esta era, una gama, esta era gama alta en su día. Face Icon. Qué maravilla. Um, un kilo. Es que es una locura. A veros. Uh, yo creo que había preparado por aquí alguna foto. Dejadme que vea. Mirad que paso por aquí. Vale, ahí lo tenéis vale ahí tenéis un poco lo, de lo que es capaz a mí me sorprendió porque ya sabéis que estoy siempre, siempre os he hablado bien de los César, soy un enamorado de esa de ese sistema óptico pero claro, la mayoría de mis César son de origen oriental, de, de Calceis Gena pero este es un Calceis de la de la RDA entonces era el primer era el Tesar que, que, podía probar, que he podido probar. Y lo que me he encontrado es que está bien, pero no tan bien como, como por ejemplo, el César el de una guerra, de una que supuestamente es una cámara mucho más inferior. Um, ahí veis una foto. Voy a ver si os enseño otra. Déjadme que vea por aquí. Otra ahí enfocando a infinito. Y aquí un primer planito. No es que tenga mucho boque, las cosas como son. El enfoque se hace mediante... Esperadme. Eh, que, comparto... que os pongo aquí en pantalla completa. Se hace mediante esta rueda de aquí. A ver si la enseño. Mediante esta rueda. ¿Vale? Tiene un petaprisma partido. Lo que pasa es que el enfoque es más incómodo de lo que parece. Entonces, tienes que a veces se queda ahí un poco clavado. No es el enfoque cómodo, no es la cámara más cómoda. Las cosas como son. Es bonita, es muy bonita, a, mí, a mi juicio es muy bonita. Pero ya veis que es una mole, pesa un huevo. El enfoque no es lo más cómodo de prestaciones, por lo que os he dicho. Estos objetivos que tenía, pues no eran los más luminosos del planeta. Y de velocidades, pues llega hasta 1.500. Una cámara guay, pero a mí este Tesar me ha dejado un poco. Mmm, bien, bien, pero no no genial. Me lo esperaba mejor, las cosas como son. La buena de esas seis son las Bullseye. Sí, eso es la, esa es una Contarex. Pero porque yo creo que esas son, eso ya es una contax. Que aunque viene siendo la misma mierda, pues. Eso ya está. Yo creo que eso estaba bajo marca Contax. <coughs> la. La. La, Bulls, la Bull AI. Conseguir una de esas por menos de 300 euros es un milagro, ¿eh? Si conseguís una por menos de 300 es un unicornio. Es una auténtica locura. Vi en Focus a 1000, te creo. Te creo. Si yo la más barata que he visto ha sido por eso, por 500, 400. 400, 500, 600 euros. Una puta auténtica locura. ¿Qué estoy viendo por aquí? En Madrid le ha metido 5 al Celta. La madre que los pare. Bueno, ya ha metido venga María, he vendido yo a cena el Yasika 50mm 1.4 ML, que es una copia del Planar. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. De no ser por, por la montura esa que tiene, eso sería una auténtica maravilla. Que no tengo nada en contra ¿eh? de, de, la, de la montura de Yassica. Lo que pasa es que tengo poco material de yasica Pero lo bueno de yasica es que siempre estaba, con, siempre estaba junto a... Pues eso, junto a Contax. Junto a Contax y que hacían cositas en común con con Calcéis. Es una es un es una un éxito. Es ir a lo seguro. con lo que me gustan los Yasinones, de hecho tengo ahí Bueno, iba a hacer una rima. Tengo por ahí un Yasinon del año sesenta y tantos. Y de hecho me tiene que venir algún otro Yasinon, ahora que lo pienso. Son muy buenos. Bueno, y el Yasinon de las Mat, ya ni te cuento. Um, chicos, um, nos vamos al cacharreo ya de una vez. ¿Cómo lo veis? Ya siento la turra que os he dado, pero quería quedarme un poco limpio por dentro, ¿eh? Después de una semana ahí comiendo mierda y ya después de lo que leí o de las cosas que he visto y de las actitudes que he visto por ahí, pues mejor soltarlo y, y quedarme un poquito limpio por dentro. Um, a ver, cacharreo, ¿dónde estás? Bueno, ¿qué buscamos? Vamos a buscar cámaras rusas, que nunca buscamos cámara rusa. Cámara rusa. Vamos a ver cámaras rusas y si luego queréis que busquemos algo, me decís. ¿Vale? Cacharreo. Cacharreo, se viene cacharreo. Mira, por ejemplo, una FED 5. Las FED 5 se vendieron millones. Pagar 75 euros por una FED 5 me parece una locura. Tened en cuenta que casi todas las cámaras FED van a tener problemas de fugas en las cortinillas. Aunque sean microfugas, pero es muy típico. Os lo digo porque por casa hay... Pff. 6 o 7 FET, sin exagerar, y, y todas han necesitado. Igual no un repintado completo, pero sí. Corregir pequeños fallitos. Un emote de cacharreo es necesario. El problema de los emotes, chicos, es que solo crecen. Si tengo N número de de suscriptores. Necesito creo que son 15 y ahora mismo tendré como 6 o 7. Así que a mí me encantaría, si por mí fuese tendríais un montón de motes Aunque creo que igual los puedo meter para para comprarlos por puntos del canal. Igual sí, eh. Bueno, como os decía, las Fed, mal negocio. Mal negocio. La Fed 3, pues lo mismo. 150 euros. Por 150 euros te compras 3 kilos de Feds. Una Zenit 11 a 55 euros, nada. Las Lomo y LCA, la gente sigue pidiendo 80 euros por ellas. No es la LCA Plus que se comercializa ahora, es la LCA como se puede ver en las fotos. Pero las LCA, las Lomo de Lomography llevan este bicho, ¿no? Aún siendo las de hace 20 años. Mira, esta cámara es una preciosidad. Dejadme un minuto, ¿vale? Porque la voy a traer. A ver, que voy a ponerme. Voy a poner otra vez la principal. La FED 2. Probablemente mi cámara telemétrica que no sea Kiev favorita. Mi FED favorita sin duda alguna. Y esta además es la que tiene el objetivo este. Guapi. María, que se ha dejado pasta. María y... Con los billets, ¿eh? Muchas gracias, Reina. Um... Para los LEDs y los emotes. Joder, es que los LEDs, no sé, lo que quiero comprar es... Alguna cosa... Es que hace no mucho se me escaparon. Eh, una especie como de toldo o de banderolas. De un, de un labo de la marca AGFA, super. Pero el logo de AGFA antiguo, el clásico, costaban como 60 pavos. Y, y estuve a punto de pillarme uno para ese fondo y tal, pero es que es bolo. O sea, eso cost... estuvo dos horas. Bueno, esto es una cámara preciosa. Y si os fijáis, tiene un telémetro que es una puta pasada, ¿eh? El tamaño que tiene este, este telémetro, o sea. Es una maravilla. Pero aún así, lo que os digo, suele tener problemas de fugas. Que yo a esta se la tengo que corregir. Esta semana. Que quiero disparar otra vez con ella. Por cierto, esa cámara la tuvo eh, Picasso. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? Más cositas. La Zorki 4, 100 euros, nada. Estas Zorki clásicas son una preciosidad. Las, las fake Leica estas, las Leica de... Las leicas rusas son muy bonitas. Parece un poco cara, pero se están poniendo caras también. Las Mena 8, 50 euros. Carísima. Pero es una cámara curiosona. Mira, esto... Esto es... No sé por qué. Un día... Igual la semana que viene hablamos del homografía. No lo sé. No lo sé, porque quiero... Quiero revisar un poco su historia y tal. Tiene una historia curiosona. Yo no entiendo por qué. Lomography todavía o nunca compró los derechos de las, de las Esmena. Porque son cámaras cojonudas. Son cámaras súper curiosas. Puedes hacer dobles exposiciones con ellas. Las lentes, para ser lo que son, son bastante buenas. De hecho... Esta mierda cámara es mil veces mejor, infinita veces mejor, por calidad de imagen se refiere, que cualquier cámara que haya fabricado la homografía, hasta las Lubitel. Eh, a ver, ¿qué ponéis por ahí? Rafa, el Boylander 35mm 1.4 está en Wallapop por 400 euros. Vale, ese, si, el... si es el. Si es moderno, ese objetivo está fabricado por Cosina. Porque Cosina ahora es dueña de Boilander, quiero recordar. Esos objetivos son muy buenos. Los Boylander son francamente buenos. Todo lo que lleve la marca Boilander es símbolo de calidad hasta nuestros días por lo que vi les costó un montón poder hacer la LCA eh, según tengo entendido se compraron una de segunda mano les moló jiji jaja dijeron a ver si compraban los derechos para venderla y explotarla les dijeron que sí iban a dejar de construirla de fabricarla fueron donde Putin que era alcalde de San Petersburgo le pidieron sopitas. El, el Putin que parece ser que le molaba ese tipo de fotografía. Dijo que para adelante. O sea. Una. Una locura. Una locura. Una locura de, de historia. Bueno, mira, una, mira, una Zenny 122 por 25 euros. Not bad. Ahí tenéis. Un Helios por 25 pavos. Bueno, bonito y barato. Mira, un Helios clásico. Uno de estos tengo ganas de probar. 80 euros. Carita. 85, 90. Zenith. Voy a ver si veo alguna cámara así curiosa. Esta, es, esta Fed, que, es, que tengo aquí en pantalla, la de la izquierda, la Fed 50, la de 60 euros. Nada, pasad. Yo creía que era mejor y. Y es una puta mierda. Pedirle una almoja. No, si almoja se va a traer uno. El problema es. Que, que es igual... Igual no sé si caerá al final. Sí, la historia... Es que la historia de la homografía... El, igual el, el próximo fin de semana hablamos de ella. Porque es bastante curiosa. Luego además es que se han metido en cosas muy curiosas, pues... Han comprado, es que básicamente esta gente ha comprado eh, derechos de cosas muy locas y, y las han explotado. Las han sabido explotar. De hecho, cuando dejaron de fabricar en 2005 en eh, la LCA en Rusia, dijeron: no hay ningún problema, cogemos todo el material y se lo llevaron a China y se empezaron a fabricar allí. Y se siguen fabricando allí. Muy buena, señor Disparafilm. Aloja, aloja. Oli, oli. Hostia, qué bonita la. Qué bonita la Fed. Pintada, rollo suedo. Muy, muy, muy guapi. ¿La orga la hace la Homography? Sí, de hecho, bueno. Es curioso porque tengo un montón de cámaras Lomography. Yo, que no me gusta la, casi la Lomografía, tengo un montón de cámaras Lomography. De hecho, tengo dos Olgas. Ahora que lo pienso. Ah, no, tengo Dianas. ¿Qué cojones? Es verdad. Ahora que lo pienso. la holgazanería, no. Um... Esta Kiev me parece cara. Estas Kiev son muy bonitas. Es una forma barata, entre comillas, de, de meterte en el mundo de las Hasselblad. Pero con un asterisco así de grande. Es como disparar con una Hasselblad. Así, asterisco así de grande. Este objetivo está guapi. Pero también os digo que si lo usáis a 2.8 con su apertura máxima, eh, la nitidez baila un poco. Estas zaria son zaria Zarya, no sé cómo, las escriben, cómo se escriben. Estas Zarya son curiosas porque es una Fed 2, 3, una telemétrica, pero sin telemetro. Con objetivo intercambiable. ¿Vale? Estas que fueron de las primeras de las familias de las Zenith. No está cara. Lo que pasa es que lleva el Industar 50mm. Este será además el M39. No, ni es equivalente. Pues mira, la semana que viene saco, saco todo el plastiqueo de, de la homografía. Porque hay Hay Dianas. Dianas Mini. ¿Qué más tengo por aquí del homografía? Tengo alguna más. Una color splash. ¿Qué más pillé? ¿Qué más pillé? ¿Qué más hay por aquí que tenga? Bueno, y Olgas también fabricaba la homografía, ahora que lo pienso, porque yo tengo por ahí una Olga de, de la homografía. Lo que pasa es que es una Olga ya hace mucho tiempo. A ver, las. La Diana es que es bastante curioso. Eh... La Diana es casi un sistema de, de cámara fotográfica barata de juguete que se ha comercializado en diferentes marcas, en diferentes países y de diferentes fabricantes. Y la Olga, si no me equivoco, nace en China. Se sigue fabricando en China. Compró, yo creo, durante un tiempo los derechos la lo homografía, porque yo tengo por ahí una, una Olga 120 CFM, que es la que tiene con Flash. Y, y ahora yo creo tendríamos que ver en la homografía. ¿eh? Ahora entramos en la web de la homografía en un instante. Pero no sé si se sigue, eh, si la sigue comercializando. Aquí tenéis otra Zorki. Mira, una Chaika! Hostia, pues está bien. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, una Chaika 3, chavales. De estas no hay muchas. De estas no hay muchas por nuestro país. Ya sabéis que a mí me encanta la chaica 3. Vamos, la Chaika. Este objetivo, el Industar 69, es una pequeña maravilla. Eh, veo que por aquí tiene. Este, a ver, la Cheika 3, lo, lo que tiene top es el, el fotómetro. Pero veo que tiene hasta agujeros este fotómetro, así que. Y está bien quemadita, ¿eh? Esta Cheika. Si estuviese operativa bien, si estuviese bien operativa, 59 euros no me parece especialmente cara para el precio que se suelen estar poniendo este tipo de cámara. Mira, una FED 2 como la que habéis visto antes, como la mía. Mira, esta fue, supuestamente, esta fue la primera cámara reflex del mundo. Este modelo. La Sportcoms. Bastante curiosa. Hacen mucho los de cámara rescue. Cámara Rescue, Cámara Store sacó este, este modelo en, en sus redes sociales. Una cámara muy curiosa. A ver, evidentemente, pues es un precio loquísimo, pero bueno, de estas cámaras no habrá muchas. Yo de esta vi una físicamente en Bilbao, en una tienda que se llama Bilbo Truque. Que no sé, igual es hasta esta. Muy, muy, muy curiosa. Esta, esta cámara es digna de ver, ¿eh? Buscad en YouTube su funcionamiento porque es curiosona, curiosona. Fue, creo que fue la. No sé si fue la primera o la segunda. O la segunda cámara reflex de la historia. Um, vamos a hacer una cosa. Vamos a lomography.com I agree. Bueno, si pongo punto es, igual hasta mejor. Hasta mejor. Uh, ¿Dónde estás? Tienda. Vamos a la tienda. Vivo Truque, como se escriba, también tienen una Kief 88 a 300 euros. Las Kief 88, por experiencia,. A ver, tiene una cosa a favor y es que ya tiene una cortinilla metálica. Metálica es un. Vamos, es casi papel de aluminio. Es, es un show de. de. de esto. Pero. Mola, mola en trabajar con ellas. Sobre todo si no tienes el dinero como para comprarte una. Una Hasselblad Que igual hace 3-4 años, pues, era entre comillas accesible. Lo que te cuesta hoy una mamilla antes era una. Una, una hassle. Hoy pues 900.000 para arriba. Una pena. Muchísimas gracias por esa suscripción. Sechu. Ponte cómodo. Como dicen por ahí. Aquí nos, aquí nos pasamos todos los domingos. Viendo cacharreo. Hoy he soltado una soflama. Me apetecía meterme con toda esa gente que... Que se mete con, con los Philips porque sí, porque no les apetece otra cosa. Um, por cierto, ahora que lo pienso, creo que os conté en su día lo que me pasó con, con esta gente, ¿no? Con que iba a ser beta tester de esta película. ¿Dónde estás? Iba a ser beta tester de esta película. Pero se perdió. Llegó, llegó el confinamiento, se perdió la, la, los dos carretes. Que, no, me enviaron un carrete solo. Es que es muy gracioso porque me enviaron un carrete a finales de febrero, se perdió. Llegó como a finales de junio, la chica que me había contactado le habían despedido y ya no trabajaba allí. Les dije, oye, que me ha llegado... Les dije, no me ha llegado. Me enviaron uno, me, llegaron, me enviaron un Phantom 8 y aparte un, un Berlín Kino 400. Y a los y al mes y medio, desde que se perdió, me viene el carrete perdido. Y fue como. Y le escribí a, a esta chica, me dijeron que ya la habían. que no estaba trabajando y allí. Me escribió su compañera, le dije: joder, si quieres te paso las fotos y nunca supe nada más de ellos. O sea, una pena. Pues os digo una cosa, eh, me acuerdo cuando lo comentamos en el informativo, salió junto a otra, sí, salió con una que es 16 o algo así, eh, a mí esta, esta, las fotos están por ahí, ¿eh? el, me gustó mucho una, una Kodak ISO 6, la 2388 o algo así se llama, y, y muy curiosa, muy curiosa, esa me gustó mucho más, ¿eh? Esta not bad, está, no está nada mal, ver, las cosas como son. Y el carrete, el, el Berlín Kino 400, que es de formato medio, lo guardo para disparar en Berlín, que ya sabéis que soy un loco de esa ciudad y quiero dispararlo allí. Um, mirad, cámaras. Vamos a ver las cámaras que, que vende esta gente. Bueno, las, sus desechables recargables, que están por 22 euros, not bad. La Lomomod, que está, yo creo que fue la última que han sacado a la venta, que es la que puedes inyectarle líquidos y puedes experimentar con él, que bueno, not bad. No está además, no es, carriage, no es cara, 50 pavos. La Diana Instant Square, que está guapi. Bueno, 69. La de cartón es horrible. Um, ¿Qué más hay por aquí? Las Lomot Instant. Pues por sus 99. Las Automat. Una de estas siempre he querido probar, pero... Uf, siempre se van de precio. Y siempre estoy pendiente a ver si encuentro una de segunda mano para testar un poco. Las Lomot Instant ya están un poquito más baratas. Cámaras Premium. Bueno. El, recuerdo cuando vi la... La primera vez que vi la LC White fue a... a Eduardo Pávez Goye y... Uf, y me moló, pero claro. 350. Mira, The eh, Reader dice que las desechables están decentes. Da fe. Así que. Guapi. Mirad, ahora mismo están a 250 la LCA Plus. Es mucho dinero, ¿eh? Para una lomo. Yo cada vez que la veo, lo pienso y es mucho dinero para una lomo. Hostia, si lo llegas a ver, me compro esta, esta carcasa acuática para llevármela de vacaciones este año. Porque por 35 pavos le meto una de mis lomos y me hubiese echado unas risas bajo el mar. Me flipa que la Lubitel esté a, a 300 pavazos, chaval. Las sprocket ni trocarla. Pues esa era la siguiente cámara del de homógrafo que me quería pillar de segunda mano. Porque me llama mucho la atención. <laughs> Dice Chechu que las compraría todas. Pues por casa, por mi casa, tienes Chechu todas estas. De hecho, eh, un día enseñé, tengo todas las Lubitel. Todas las Lubitel. La 1, la 2, la 166, la 166B y la Universal. Y lomo... Hay dos lomos por casa, dos LCAs. Una del 84, que todavía no, no tiene estandarizada la, la sensibilidad. y está en Ghost. Luego ya me pillé otra en, con, is, con ASA, o con ISO, vamos. Y... ¿Qué más había por aquí? De estas iba alguna más. Bueno, la veler La Bel -Air, pero la de plástico. Me he pillado hace no mucho, de hecho... La semana pasada la enseñó, que lo pienso. Uh, y Diana. La Diana F. Tengo esta Diana, pero con la trasera de 35 milímetros. Y la Diana Mini me la compré. Pues yo creo que siempre os lo digo. Porque estaban de liquidación en FNAC. Y de 99 bajó a 30 euros. Me dijeron, ¿te la quieres llevar? Y digo, sí. Uf, esta constructor me da mucha cosa. No sé por qué. Y esta lomoquino... Esto es muy curioso. Hace como 8, 9, 10 años me invitaron a mí a un concurso a ser... Eh a ser parte de un jurado de un concurso, pero no fotográfico, musical, en, en Barcelona. Me pagaron el viaje y tal. No preguntéis por qué. Oye, ¿te apuntas a esto? Sí. Vale. Me voy allí y tal. Y me querían hacer un regalo. Y era o un... O la lomoquino. O un vale descuento en en FNAC, un cheque regalo de FNAC. Y alguna vez os he enseñado una lomoquino, Pues ya sabéis que me llevé. Las Sprocket de segunda mano están por nada, por 15, 20 euros. Es fácil encontrarlas. Las FISA y... También me llaman un poquito la atención, pero... Uf, no, me, no me espero nada bueno. Cámaras 110. Estas especialmente diseñadas para nuestra amiga Viento. Cámaras de plástico. Mira, la pinhole. La diana multi pinhole. Esta es la que me falta. Yo creo que esta es la única diana que me falta. Mira, ya no tienen holgas. Confirmamos. Nuria dice que me presta una fisa y ¡Bah! si es que una fisa y cuesta cuatro duros comprarla se viene a la colección así que ay la spinner esta también me llama mucho la atención es un poco culo fino María es un poco culo fino pero bueno la queremos porque nos, nos enseña que, que Minolta es una gran marca. <coughs> um, oye, que quito, quito ya la homografía. hablamos La semana que viene hablamos de la homografía, ¿vale? Yo que sepáis que en la Estoy por la homografía, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? ¿Esto fuera? Um... Bueno, no voy a abrir sesión. Que igual meto la pata. Pero que sepáis que estoy en el Homography. Yo creo que sí, poco Si pongo un si pixelillo. <coughs> Aquí estoy. Ahí tenéis fotos. Hace mucho que no, que no actualizo, ¿eh? pero, pero hay. Yo fui jurado de un concurso del Homography. ¡Hostia, Nuria! Aquí hay que. Ya tenemos excusa para volverte a llamar. Aparte ¿eh? para que se grabe la... la entrevista para que nos cuentes eso. Mira, este... estas fotos me las hice durante. mientras estuve. Bueno, estas no. Pero estas tres fotos están hechas mientras tuve COVID. En octubre de... del año pasado. Pues me acuerdo como si fuese ayer, de hace... De hacerme estas fotos. Con este espejito y tal, en el cuarto de baño. ¿Estaba tan rayado en casa? Muy curiosa. Esta cámara, además, me llegó. Bueno, fue un cristo. Conseguir esta SpotMatic F fue un cristo. Ya os he contado alguna vez. Oye, vamos aquí. ¿Qué queréis que busque? ¿Qué queréis que busque? ¿Qué cacharro buscamos? Chicos. Decidme marcas, modelos. Cámara vintage, mientras me decís algo que mientras me decís que busque alguna marca, modelo o lo que sea, voy a poner cámara vintage. Lomography. Ahora buscamos. Dame un minuto. A ver si vemos algo así. Vintage. Hostia, mira, eh, cuidado, 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 cuidado. Chavales, si sois de Madrid, ya estáis escribiendo a esta Irene. Para haceros por 25 euros con esto, coged aire y si sois madrileños, ya sabéis, a tope. La que le cobraban el, el otro día al compañero 200 euros. Carlos va, vete rápido. Que si te la sacas, solo el objetivo ya vale de sobra todo eso. Y con instrucciones en castellano, o sea. Carlos, como la consigas, te odio. O sea, es una maravilla. Con adap solo el adaptador manual ya te vale 25 euros casi hoy. Y el objetivo este ya ni te cuento. ¿Vale? A ver si hay alguna otra cosita, chicos. A ver si nos encontramos algún otro chollito por aquí. Y si no, vamos a pasar directamente co, a, a... ¿Cómo se llama? A la homografía. Esta Faisoli se fabricaba en... ¿La fabricaron los chicos de... Um, ¿Cómo se llama? De, de Certex, los que fabricaban las huerlisas. Esta es fabricación española. 19 euritos. No merece la pena. Estas cámaras Polaroid, qué pena es que ya no se puedan usar. Me molaban, me flipaban, me parecían brutales. Para sacarte las fotos de carne. Guapísimas. 50 euros. Nah, 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 nah. A ver si hay alguna. ¿sí? Voy a buscar cámara vieja. Mira, Carlos, como no vayas tú. Te doy dinero y te, y te la compras en mi nombre. Cámara vieja. A ver si encontramos algo por aquí. Pues sí, mucha, mucha de bicicleta, por lo que veo. Cámara de acción. Mira, una Olympus 40 euros. Nada, carísimo. Una Yasica Minister D, 55 euros. O sea, las, ve, las, ve, las he visto más baratas. Esta cámara está fabricada en España. Es fabricada en España. Capta. Esa estaba hecha por Matutano e Hijos, creo que se llamaban, no. Yo creo que se llamaban así. Los tíos. Mira, cámara antigua. No funciona para coleccionistas. <coughs> Hice un colectivo para Carlos, sí, sí, o sea. Los de las patatas no, esos eran otros. Esos se hicieron dinero con las patatas, pero no, no quisieron entrar en este negocio, no sé por qué. No vieron, no vieron potencial. Pinso de venta en Miranda de euro, 25.000 pavos. ¿No queréis un piso en Miranda? Hostia, me tendría que comprar una de estas cámaras. Eh, os explico. Os fijáis que tienen tanto la PLC3 como la LLC. Tienen tres puntos, tres contactos, ¿no? Como tres láminas de contactos. Esto era para los objetivos que eran automáticos. Y yo tengo por ahí eh, mi 135, mi Pentacon 135 es automático. Y me gustaría probarlo alguna vez. Algún día me compraré una de estas. Una Chinon con objetivo Pentax. Mira, una Olympus Mew 140. No es la mejor, pero la tengo yo, ¿eh? Está por aquí. 15 euros. Lo ha dado todo, eso sí. Sí, que lo ha dado todo, sí. Su puta madre. Hay que cuidarlas un poco más, primo. Pero ojo, eh. Aunque esté con desgaste y tal, no deja de ser un Olympus. Mio. Girona. Giuseppe. Ya sabéis, si sois algún. si hay algún jerón por la... por la sala. Ya sabéis. ¿Cómo que automático? Hombre, me imagino que lo que haría será eh, cuando pulsas tendrá algún contacto eléctrico que activará, no un motor sino eh, activará esas láminas y moverá las las esto la, eh, los contactos que tiene el objetivo y por ende cerrará el, el esto, el diafragma. No tengo ni idea. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay? Bueno, vamos a buscar Lomography. Con esto ya vamos casi cerrando, ¿vale, chicos? Um, mira, negativos Lomography. Me gusta que le llamen negativos, todavía no son negativos. Ya podéis perdonar. Son futuros negativos. Caducados encima. ¿Quién es esto? Iván. Es que creía que era de Carlos, digo, como sea de Carlos. A ver, cámara de fotos lomo nada. Mira, estos libros, Lomography, lo que tiene guay son los libros, porque con cada, con cada cámara te solía, solían traer... Un libro basado en esa cámara. Yo tengo de la Diana, tengo de, de Olgas, tengo de la Diana Mini. Creo que el que me falta es de la Lubitel. Porque no tengo la Lubitel Plus. 95 euros, nada, mirad. El y 35 euros. 120. Mira, una conicapa por 35 euros. La negra, esta está por casa. Película cada 8 euros. No, nada. Loquísimo. 75 euros 10 carretes. No comment. Esta cámara siempre me ha parecido muy cookie. Aunque no, la, aunque no la voy a usar en mi vida, pero me parece super cookie. La de 110. A ver qué me panda por aquí. Don Juan. 135 euros. Una Miu 80 bueno eso es lo que se están pagando estas cosas estas cámaras me gusta lo de, con señales de uso pero funciona eso es lo importante si está usadita las palmas A ver, eh, si es Zoom Si es Zoom Las, las, las MIU Zoom suelen ser Más baratas que las, que las MIU 1, MIU 2 y MIU 3 eh, Claro, yo es que no voy a ser Muy No voy a ser muy imparcial Porque es que a mí Mi MIU 140 Me costó como 15 euros Um, esas cámaras tendrían que estar en torno a los 80-90 euros las zoom también es cierto que las zoom 80 son de las zoom las mejores porque más zoom lo único que te va a hacer es eh, peor peores aperturas nuevas no serán caras efectivamente María Yo, solía, yo empezaría, o sea, yo cada día evito más las que son de 140 milímetros, porque es que disparar a 140 milímetros supone eh, una apertura eh, pf, F11, F12, lo cual es una auténtica locura. Mira, 18 euros una FISA ahí, en color moradito. Hostias, hoy he visto, ¿cómo se llama? Uy, qué mola, ¿cómo mola esta, esta pocket Fujica? Esta. Esta, pero con flash es la. la Olga que tengo en casa. Esta. Esta, esta Lomography Olga es la que está por casa. La semana que viene la, la enseñamos. Y tengo este backpack. Este backpack, digo, este 35 back. Um, ¿Cómo se llamaba? Carlos lo, lo recordará. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba esa? Esa cámara que tenía 16 objetivos. Era una Fuji. Yo creo que era cámara Fuji, ¿no? Es que hoy he visto una. Es que hoy me la he encontrado yo. Va a ser el galavende, sí. Yo es que creo que es la que me he encontrado esta mañana este mediodía o así. Me ha saltado y me he quedado como, ¿cómo? O sea, ha sido de. Ha sido un poco rollo de. ¿Cómo? Me he quedado ahí un poco pillado. Oh, ¿Cómo se llamaba? hoy uh, 16 um. cámara golf Esta la Rensa aquí está. Ahí la tenéis. Este mediodía me queda un poco locker porque estaba tranquilamente viendo cositas y tal a mi puto horror a mi puto rollo y de repente he visto esta caja me ha recordado mogollón al anuncio que de la intro de los directos luego lo pongo otra vez y me queda como what <laughs> y cuando he visto el precio he dicho espera 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 eh, y me queda un poco locker Mirad, ahí la tenéis, de estas no vais a ver muchas, es cara, pero, pero, pero. Pero ya veis, se venden caras, ¿eh? estas Estas cámaras se venden caras. Esta no la conocía, creo que, que fue Carlos quien me, quien me pasó el vídeo. Yo creo que fue de Baselga. Y me dejó un poco sorprendido. 400 euros da para mucho. Ostras, es que por 400 euros ya te puedes comprar cosas muy top. Mira, tú en Alemania te puedes comprar cosas muy guays por ese dinero. Bueno, quería compartirlo porque lo he visto y tal. Ya cuando me habéis dicho lo de Baselga, digo, hombre, me imagino que será él. Porque es una cámara que no se ve todos los días por España. Uh, ¿Qué queréis que busque? Hemos buscado la homografía. Cinco minutitos. Venga, y nos vamos. Además, sois un montón los que estáis hoy. Oye, llevo dos semanas con, con una audiencia destacada. ¿eh? Para ser el comienzo de la segunda temporada, estoy flipando en colores. Intrepid. Cámara vieja con B. Mira, os voy a enseñar una cosa. Um, cocina. Hemos antes hablado de Cocina, de Boylander. Si buscas Cocina, te vas a encontrar cosas muy curiosas. Por ejemplo, Cocina. Puedes comprar una Cocina. O busca albañil para la cocina. Montaje cocina de aluminio. Yo recuerdo que cuando empecé a buscar cocina fue. fue épico. Cámara vieja con B. Vamos a buscar cámara vieja. Cámara vieja. Nada por aquí. La gente sabe escribir vieja Menolta Cámara Menolta, no si pongo Menolta, tampoco cónica Mira, lo que sí va a aparecer. Mira, Conica sí, sale con Ciento 120 40, no está mal, una cólica TC por 40 euros, not bad. Ventas. Ventas. Manual de la Z 80. 5 euros. Mira, ¿alguien se atreve a comprarlo y, y lo subimos a Budkus? Esta... Se... Bueno, esto mejor no digo nada de esa cámara. Esto me flipa porque hubo una época... Hace como 2-3 años... Hubo un montón de, de conicas C35 a la venta, se surgieron como de la noche a la mañana, se vendían por 20, 30 euros. Que yo me compré en, ese, en un periodo de tres meses, me compré como tres conicas, porque una no funcionaba. Luego me compré la V, luego me compré la telemétrica. Me costó cada una, me costó 20, 25 o 30 euros máximo. Y ahora se ven todo, se ven menos y se ven caras. A paladas las C35, es que se vendieron muy bien esas cámaras. Cónica carrete, nada, nada, nada. ¡Uy! Una lámpara hecha con una cónica. A ver, que Juan ha puesto por aquí alguna. Minulta Autopack. Mira, viento, mi Noltast. De 110. O tengo que comprar. Tengo que comprar algún material para revelar en 110. O tengo que fabricar mi. Mi rulo para, para. Para hacer. Para hacer. ¿Cómo se llama? Para revelar 110. Porque es que me apetece probar. Tengo un montón de cámaras. 110. De hecho, tengo alguna que es interesante. Porque tengo las. Las AgFa óptima, las 5.000 y pico, que ya eran. Ya eran bastante mágicas. Tienen enfoque y tal. Y. Incluso tengo boylanders A ver, a ver si algún día. Preparo el chiringuito y, y revelo en casa. Bueno, por 10 ébricos no está mal. Y te llevas una minolta. Um... Eh, con Ica, mira, ¿sabes qué va a haber seguro? Sí o sí. Ya, Con K. ¿Veis? No falla. No sé por qué la gente. Escribe Yasika y mucha gente se cree. A mí me pasó al principio. Creía que Yasika era rusa. Porque el nombre Yasika me sonaba a ruso. Yo creo que tengo. Ya es que he comprado tantas cosas últimamente. Pero a mí me suena que este Yasinon lo tiene moja. No te digo más. Creo. Esa búsqueda la tengo guardada. Es que. Así que es. Stop, stop, a ver. Reflex colección. Uf, se ve quemadita esta pobre Lynx. Y eso que las Lynx molan mucho. Donde esté una Lynx que le den por Detroit a. ¿Dónde estás? A las jessica Electro 35. Aquí tendría que poner el. El. El meme de Change, de change My Opinion. Cambiadme de opinión, pero esta muchísimo mejor que esta. Intentad cambiarme. Y las MG1 no están mal. Lo que pasa es que 130 euros por una MG1 me parece una auténtica puta locura, chicos. O sea, esto, ¿cómo se dice atraco en, en japonés? Se dice Yasika MG1 a 130 euros. Ataraco. Mira qué bonitas. Esta cámara siempre me ha llamado la atención. Yasika 635. Algún día me la probaré. 200 euros. No está cara. Es una cámara buena. Las Links son 1.4, ¿no? Mm, sí, no. Las Links, si son las 5.000, son 1.8. Tienen las mismas lentes un poquito anteriores que las de las la Yasica Electro 35. Y sí que es cierto que hay una Yashica Links que es 1.4. Que es la Yashica Links 1.4 o 14. Pero vamos, a mí son cámaras que me molan. Esa también me llegó más o menos la, la, la socia a, a haber pasado el COVID. Porque más o menos creo que fue la, la última cámara que probé antes de, de que me encerrasen en casa. Antes de la cuarentena. Uh, ya sí, 225 euros. Un poco te has pasado, primo. Bueno, esto es lo que hay, chicos. Yo creo que es hora de, de ir echando el cierre. Me pongo aquí. Um, dejadme que me. Pues sí que salen ya chicas ¿verdad? No, nunca os lo hubieseis imaginado. Uh, a ver, que voy a. Voy a hacer una cosita. Lo pongo por aquí. Aquí estás. A tope. Eh. Esto ha sido el diversión con cámaras de esta semana. La semana que viene hablamos de. No habrá solflama, no habrá tanta mala leche y tendremos Lomography. A ver lo que nos encontramos. Vemos además también. Sin noticias de la OM10. Es que la habrá escrito medio, medio a la pop, me imagino. Vamos. Eh, la semana que viene tendremos lomografía. hablaremos también de la película Lomografi, a tener en cuenta. Um... ¿Y qué más teníamos por ahí? Nada, poco más, poco más. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis pasado, especialmente hoy, que ha sido al principio... La primera hora ha sido, sí, lo sé, un, un, un tedio, una turra asquerosa, pero, mira, me he desquitado, que es lo que me apetecía. Poco más, muchísimas gracias. A, a ver si me pongo por aquí el... ¿Dónde estás? Que no te veo... Yo había preparado una de fin... Aquí está. Dicho eso. Gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene. Gracias a Carlos, a Nuria, a Chechu, a Marc, a Derrider, a, a Fotavico, a Juan y a todas las personas que habéis...